debemos decirle a todos, el compañero Abel Martínez en Santo Domingo Este es el candidato ganador, ya que cuenta con la mayoría de las estructuras. Hoy contamos con más del 60% de las estructuras existentes al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso se expresa a que tenemos todos los diputados, menos uno, tenemos la mayoría de los regidores, tenemos el 60% de los miembros del Comité Central, tenemos el 89% de los comités intermedios, tenemos al Partido de la Liberación Dominicana apoyando al próximo candidato, al próximo presidente, compañero Abel Martínez. El PLD en Santo Domingo Este se fortalece con la llegada de Abel Martínez, que sin duda nos va a encaminar a ganar las elecciones en el 2024. Abel es el candidato del momento, el candidato que quiere el pueblo dominicano, el candidato que quiere el Partido de la Liberación Dominicana, porque representa la renovación, que es lo que está demandando los PLDistas y en especial el pueblo dominicano. La candidatura del compañero Abel Martínez en Santo Domingo Este, con los distritos municipales de La Caleta, municipio de Boca Chica, municipio de Guerra, distrito municipal San Luis, distrito municipal Hato Viejo, Abel tiene amplia mayoría, porque cuenta con la mayoría de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. El compañero Abel Martínez fue recibido en el municipio de Santo Domingo Este prácticamente en agradecimiento. La dirigencia del partido lo que hizo fue agradecerle a Abel Martínez, como se siente agradecido toda la militancia del PLD por lo que hizo el compañero a nivel nacional, que es lo que hizo fue levantarnos a todos.